Amigas, amigos, les estamos saludando desde San Isidro, Fresnillo, Zacatecas, aquí a pie de la carretera. Esta carretera es la que viene de Durango hacia Fresnillo. Estamos aquí con mi amigo, ¿cómo se llama usted? El Pipo, así mero. ¿El Pipo? Estamos aquí nos dedicamos a hacer todo este jale de casos, comales, braseros, asadores. Pues nos empezamos tempranito y pues ahí le damos a las 7 y estamos por el día trabajando. ¿Sí? Pues no. Y ya el sabadito, pues ya ahí no estamos. Y, pero sí, hacemos en cuestión de todo, vaporeras, asadores, regaderas, braseros, todo. Todo eso. Y, pues ahí varía un día una cosa y otro día otra cosa. El patrón nos dice, van a hacer esto y el otro día hacemos otra cosa. Y ya sí, se usa totalmente. La semanita sale sí. Yo, amigos, les he mencionado mucho. Yo soy originario de la colonia José María Morelos, que queda hacia allá, hacia allá. Entonces, cuando viene uno de Morelos a Fresnillo, pasa uno por aquí siempre. Y lo menciono porque desde que yo me acuerdo, yo tengo 47 años, desde que yo me acuerdo, aquí se han dedicado a esto. Sí, pues casi pues todo el tiempo. No digo que nuestros padres, ellos son los que empezaron este comercio. Pues es como dice uno, ¿verdad? El albañil a su esto y le sigue uno la tradición, ¿verdad? La tradición de los padres. Pues sigue trabajando uno. Sí. Y ya nosotros tenemos años trabajando este jalecito. Aquí San Isidro se encuentra más o menos unos, ¿qué serán? ¿3 kilómetros? Unos 4 o 5 kilómetros. 4 kilómetros de Fresnillo. Está muy cerca. La comunidad no es muy grande. Pero me llama la atención que dice pues que sus papás se han dedicado a esto siempre. O sea, sí, mucha pues, gente de la de aquí se dedica a esto, ¿verdad? Casi todo el ranchito nos dedicamos a eso, a hacer los casos con males, a hacer todo y, eso. Y lo han hecho ya por muchos años. Sí, por tradición, ya de años. Por muchos años. Sí, entonces, ¿usted aprendió esto desde niño? Sí, o sea, pues esto fue nuestro oficio. ¿Cuántos años tiene de experiencia haciendo esto? Pues no lo sé, mentira, son unos 25 años. ¿25 sí, años ininterrumpidos? Sí, desde que estaba... ¿Nunca se fue para el norte? ¿Nunca se fue por ahí? No, ya que nunca. ¿Siempre ha estado aquí al pie del cañón? Hay hermanos que se han ido, pero no, nosotros hemos estado aquí trabajando, haciendo casos, como hacemos todo eso. Ok, aquí estoy viendo muchos productos, muchas cosas, mezcleras, casos, ollas. La mayoría lo fabrican aquí, ¿verdad? Sí, todo se fabrica aquí, todo, braseros, todo. Más o menos, ¿cuántos productos distintos cree usted que sean los que fabrican en total? Pues va por piezas, ya, los que hacemos. A veces son 10 piezas. Pero me refiero a que, a ver, los casos, los braseros, los comales, las ollas, los asadores, van 5. ¿Cuántos serán? Es que 5, 10 cosas diferentes. Aquí trabajamos por piezas, por tarea. Pues sí, son 10 braseros, 10 braseros. A la hora que lo termine ya se puede ir a la casita. Y si son, y diferencia en vaporeras, unas 7 vaporeras y... Y aventándose la tareguita, pues aquí trabajamos por tarea, aquí nos trabajamos por el día. Y ya acabando eso y ya nos podemos ¿sí? ir. Por ejemplo, usted puede hacer este desde principio a fin, ¿verdad? Todo esto. Este brasero. Este brasero. Empezamos por estas partes. ¿Cuántos de estos hace usted al día? Pues son 10 la tareguita. ¿10? Son 10 la tarea. ¿10 de estos en diez, un día? 10 braseros en un día. Para las 3 de la tarde. De encontrar la lámina ahí... Sí, ¿cómo, pues, ¿cómo le llegan? Pues las hojas de lámina, me imagino, ¿no? Tenemos los moldes. Ya tenemos todos los moldes. Ya nomás vamos cortándolos y doblándolos. Por eso, pero usted llega a llegar a la lámina y la sí. pinta y la corta. Sí. Y luego los ensambla. Sí, vamos haciendo 10 de esos. En los rieles. En los rieles les vamos haciendo los dobleces y pegando y son 10 piecitas. Esa es la tarea de aquí. Mucho, oiga. Pues la experiencia que ya tiene. A ver, o sea que usted llega a llegar a la lámina como por decir esta lámina. Sí. De aquí, ¿no? Las marcamos. De aquí marca los moldes. Con esto. La marcamos y ya nomás le damos el corte. Con tijeras ese. La marca, la corta, la ensambla. Y hace 10 piezas. 10 piezas. ¿En cuántas horas? Pues para las 2 de la tarde, empezándolos a las 8, para las 2, 3 de la tarde. No me estará cotorreando, es mucho. Pues ahorita me estoy haciendo 10 casos ahorita de aquellos. Es haciendo... mucho, es que mire, de todas. Es que ya tenemos los moldes de estos, el cuadrito este y las patas y esto, ya nomás vamos cortando y doblando. ¿Cuánto vale uno de estos? Pues eso sí de ir con el patrón, es el que... Pues alrededor unos 180, 150. Patrón, ¿cuánto vale uno de estos? ¿Cuánto le da uno de estos? 200 pesos el... Y ahí nos pagan otro lo del... ¿No está muy barato? A 200 pesos. 200 pesos ya es negocio. Pero
Pues es que ya todo está bien caro ahorita, 200. Sí, ya está bien caro todo el material y todo. Brasero. Por mayor orden a 180. 180. Ya me dieron ganas de ponerme a vender. Luego, luego. Oiga, ¿y cuántos productos distintos hacen aquí, elaboran aquí? Entonces le surtimos la camioneta. Braseros, vapoeras, asadores. Puestos. Entre uno y otro serán 5, 10, 15, 20. Como unos 20. ¿Sí? ¿Estos embudos aquí los hacen? Sí. Sí, todo eso se comercia aquí, oiga, todo. ¿Este sale a 100? Todo se comercia aquí, todo ese jale. Oiga, está muy barato sus productos. De aquí vamos para su tierra. Mire, estos son los asadores. Estos son los asadores también. Bueno, los, yo soy los, de Morelos. Que comenzamos. Yo soy de aquí de Fresnillo. No, o sea, sí tiene clientes que venden por mayoría, ¿verdad? Muchos, me imagino. Hasta Durango. ¿Sí? Y aquí prácticamente casi cualquier pieza que le traigan la puede usted ahora sí que copiar, ¿no? Casi. Casi toda. Es que sigo platicando con el... ¿Cómo me dijo que le dicen? El Pipo. El Pipo, iba a decir el Pepo. A ver, Pepo, ¿qué más sabe usted hacer, Pepo? Pipo. Dígame. ¿Qué más sabe usted hacer? ¿Ese bote lo hizo usted? Eso ya viene de las fábricas, pero sí, hacemos también todo eso, vaporeras. ¿Sí? Regaderas, ahí están las regaderas, acá no, hay muchas cosas se hacen. Cuestión de lámina, hacemos muchas cosas, de cajones y... La mezclera esta sí la hace aquí al también, 100%, ¿verdad? También hacemos así como está. Así al 100. Todo esta está hecha aquí. Estoy mero. ¿Cuántas de estas hace el día? Pues, si quiero hacer unas extras, hago unas 20, 30. Pues ahí va segundo que... No me está cotorreando, oiga. Maquillo. No. Son 16. Sí, pero... La... La tarea normal del día son que haga 16 mezcleras. Pero ya le pega uno para sacar algo poquito. Se puede aventar 25. Para sacar una extra el sábado, se apuntan las que hace una extra y ya, pues ya. No, no, no. Estoy sorprendido, oiga. Oiga, ¿no lo cree? No, no, ya sí. De esos sí. Avienta 15. Nos va a mandar a Bandamax. Si me lo está diciendo, ¿qué gana usted con engañarme, verdad? No, no, pero sí, así mero salen ya. Para los albañiles y de ahí están listas para qué. La cuchara. Sí que es bueno entonces. No, ahí chambeamos. El Pipo. Se está aventando 10 casas. A ver cuáles está haciendo ahorita. ¿Cuál es lo que lleva hoy? Acá están adentro. A ver, vamos viendo. ¿Y a qué le hace comer? Nomás que lo que pasa es que. Este joven. Venga, me cago en la película. Mire, son estos, mire. Estos cazotes, mire. ¿De estos cuántos hace el día? Pues son 8, pero le estoy poniendo unos extras, son 12. Son esos y estos que están aquí, apenas estoy poniéndoles al fondo. Pero ahorita un ratito más y salen. Y se los voy a decir. Aquí hacen mucho a golpe, ¿verdad? Sí, pues ya toda esa. O sea, no usan soldadura. O la usan poco. Nada más para soldar las orejas. Y como para soldar los imbudos, los tubitos. A ver, ¿cómo empieza a hacer este caso? Pues doblándole aquí por los rieles estos. Pero a ver, ¿dónde está la lámina, digamos? Muéstrame la lámina donde... ¿Dónde quedó el molde? Aquí está. A ver. Sí, este es el molde este. Entonces nomás le damos aquí vuelta al riel este. Estos son tres piezas, ¿verdad? Tres piezas de este molde, sí. De como esta. Sí. Tres piezas como esta. Ya se pega, esa es la costurita esta. Hey. Ay, hombre, no me entro. Eso es un herche. Es un molde. Okay. Y con este hierrito viene aquí la. Para que enganche. Para que le agarre la costura. Es lo que estaba haciendo ahí también. A ver, ¿podemos hacer un caso aquí rapidote? Pues. Mire, pues es la misma costura que le está haciendo. Como que le empiece a cortar y lo empiece a armar. Es lo mismo, mire, con el cierrito ese. Es igual el cierrito. Aquí está todo hecho a martillazos. Y ya quedó bien sellado ahí, ¿verdad? ¿Este sello ya queda hermético como para que no se tire el agua? Ya está, ya listo. Ya no. Porque aquellos pues se llenan de agua. Sí, ¿sí? Porque ellos quedan igual. Y no hay que ponerle nada aquí para aquí que... Aquí le ponen unos de pintura, selladores. Estos casos que tú haciendo van a quedar como estos. A ver. Van a quedar así ya como estos que tú haciendo. Les va a faltar la apretada esa y ya nomás se les soldan las orejas.
19. Este ya lo tiene terminado, ¿eh? Ya nomás le faltan que le solden las orejas. Ya nomás le falta darle la apretada a estos. Y así me van. ¿Aquí no tiene soldadura? Le van a soldar las orejitas, sí. Pero aquí, esto no, ¿verdad? Nada, nada, aquí se le pone un sellador nomás, sí, pero está libre. ¿Y todo. Con eso ya no tira el agua? Ya no tira nada. No, se cree que salen los chicharrón. Este regularmente se usa como para qué, para el... Estos son ¿aguanta para los... la lumbre estos sí, también? Sí, sí, son para los chicharrones. Para los chicharrones. ¿Estos son casos chicharroneros? Son los chicharroneros, esos. Se le pone el soplete y con... órale, se ponen listos para que hagan los chicharrones. No, pues aquí. Y tenemos isotes, dije. Oiga, pero estoy muy sorprendido de que haga tanto tan rápido. Pues es que uno ya está impuesto a este jalecito, pues. Ya saben, cada quien a su jalecito. Pero aquí no, arriba ya lleva un alambrón, varilla, ¿eh? Es la varilla. Aquí le suelta toda la varilla, por eso es este doblecito. Ahí. Aquí le van metiendo la varilla. Este es el que tiene ahorita en proceso, ¿verdad? ¿Qué le falta a este? Ahorita no le falta la apretadita y ponerle la varilla. Termínelo y la aprieta. A ver, vamos viendo, sí, vamos viendo. Es que tápeme la boca, yo estoy incrédulo. Deje para darle una apretadilla, pues. Tápeme la boca, yo estoy incrédulo. Ese ya está, ¿eh? Ahí ya abajo, ahí ya. ¿Le aprieta más abajo? Ahí en el rey. ¿Usted cuánto tiempo tiene haciendo ese trabajo? 25 años. ¿Quién lo enseñó usted? Mi jefe. Son los que empezaron con su jefe. El martillo, aquí está. A ver, lo vamos con el martillo. ¿Cómo va a caer? Eso que le dio fue una vuelta nomás, ¿verdad? Ahí una pasadita. Una vuelta ya completa todo. Ya la otra la manda este. Sí, sale yo. No, chapa, venga, que salga la película. Porque se me está yendo para allá.
Ah, pues es el comercio que... Jalecito que sabemos, oiga. Platícale, compa, este... Ay, qué desorden. Ah, nomás que ya estamos aquí. Ya está acostumbrado. Dale, bueno, una pasadita ya está, dale. Tiene unos mollerotes en las orejas. Más que no hay varilla. Allá está en el otro taller la varilla. Tengo más para ponerle la varilla alrededor y... ¿No tiene varilla ahorita? Sí, está, pero está allá en el otro taller. Y... Vaya, tráigase una para ponérsela. Para ayudarle. Ay, ya no me se le pone la varilla allí. Oiga, todo lo hacen frío, no hacen nada en caliente. Todo a base de golpe. Puro golpe, puro golpe. Puro un gargolado. ¿Y acomoda esos casos usted aquí? ¿Y qué tal hay de trabajo? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo lo que produzcan se vende. Ya están reconocidos aquí, ¿verdad? Ya la gente ya sabe. Me imagino que tienen compradores de muchas partes. De Durango, Vicente Guerrero. ¿Sí? De aquí de Fresnillo también. Sí, aquí en Fresnillo también. Aquí vienen y le compran hasta aquí, ¿verdad? Sí, o a veces les llevamos también por mayoría. Pero ahora sí que la mejor manera de conseguir un buen precio pues es comprándole directamente aquí a usted, ¿verdad? Porque tómelas ya en Fresnillo, donde sea, ya lo vas a comprar. En Fresnillo vienen por una cosita o dos, pero a veces sí se llevan por mayoría. Sí. Y ya la gente, el usuario final sí viene también aquí con usted, ¿verdad? Mucha gente pues que ya son los que lo van a usar. No precisamente revendedores. No, a veces los que ocupan la cosa. Y el Pipo es de los mejores, ¿verdad? Aquí estamos chambeando, aquí echándole ganas, ¿por qué? Más hacemos. Veintitantos años ya de experiencia. Necesitamos de sacar para comer, ya pues está duro. ¿Cuál es la pieza más difícil que hace aquí? No, pues ya trabajan iguales para uno, ya pues ya sabe hacer uno todos los trabajos. Ya uno ya sabe cómo van. Digo, porque ya viendo ahí el caso, creo que yo ya me enseñé. Corte de 1-10. No, pero debe de haber algunas otras más difíciles, ¿no? Más laboriosas, pues más complicadas. No, casi ya no. ¿A usted todas se le hacen igual? Todo, lavaderos, todo braseros. Pues, ¿dónde están los lavaderos? ¿Sí tiene aquí uno? Ahorita no tenemos. ¿Un lavadero cuánto cuesta? 300. 300 pesos. Es así igual de lámina también. ¿La talladera esa es de lámina? Ahí mismo se le hacen la lámina. ¿O va grabado en la misma lámina? Sí, o sea, con este mismo fierro se le hace. Una varillita, una varilla. A base de golpes también, golpeteo. Sí, todo. O sea que aquí la principal herramienta es el martillo, ¿verdad? El martillo, el marro. Aquí no ocupamos tanta herramienta. El martillo, tijeras. Una muey. Tijeras. Tijeras. Tijeras sería de las principales, ¿verdad? Sí, pues para pasar la lámina. Con la cosa muy grande. Esta es una, como una guillotina, ¿verdad? ¿Aquí qué corta, Pipo? Ahí cortamos todo, también la lámina, todo. Nomás que los pedazos grandes los despedazamos con las tijeras de mano. Los pedazos grandes nomás es para despedazar, estas tijeras son para despedazar los pedazos grandes y ya con esas ya es para darle el recorte a todo esto. ¿Ahí es donde recorta las curvas? Sí. También con eso se puede, nomás que con esto es para despedazar los pedazos grandes de lámina. Para no agarrarlos allá todos completos, esto nomás para despasarlos. Y sale ya a cortarle allí. Oiga, pero se ve como... A ver, venga un segundito. Dele un tijerazo ahí. Dele aquí un tijerazo porque como que... No pasa nada. A ver. No. Saque una curva, ¿no? Lo tiras. Es como la cercha que soy.
Al tercero lo voy a cortar. A ver. Wow. Va a diferentes cortes que se hacen así. Y eso sin apuntarse bien bonito, ¿eh? Se nota los 25 años de experiencia, diga. Él tiene más, yo tengo unos kilos. No, sabe de trabajar en esto. Y de viejo también. No, sí, sí, sí. No, ya le digo, diga, no, hombre. Sí, yo le decía aquí a Pipo que yo soy de Morelos. Y siempre que pasa uno para acá para aprender, pues pasa uno por aquí. Y desde que me acuerdo, aquí está el taller. ¿Lo empezó quién, su papá? Sí, mi jefe. ¿Él dónde aprendió? Con el papá de él también. Sí, es que vienen de las herencias de los abuelos, oye, todo. Su abuelo. Se da cuenta que mi abuelo fue el que empezó y lo llama mi jefe. Y ya le sigue uno. O sea que usted ya es la tercera generación. ¿Su abuelo empezó aquí en San Isidro? Sí, aquí. Y lo llama mi jefe y lo llama, pues ya sigue uno. ¿Y usted ya tiene hijos? Sí. ¿Le está enseñando esto también? Sí, también. Órale. Ustedes están morros. Tiene 12 años. Pero ya, pues ya empiezan desde morrillo, ¿no? ¿Usted a qué edad empezó? Como de 6 años. Fíjese. No, no. ¿Y usted, Pipo, a qué edad empezó? No, no, pues desde que estaba en mi recreo era venirme a trabajar con mi jefe. Aquí está la vueltecita. Ese era mi recreo. ¿Su papá también se dedicaba también, a esto? También se dedica. ¿Son parientes ustedes? Tiene otro taller, ¿eh? También se dedica también a hacer jales de eso. ¿Son familia ustedes? ¿Primos? Sí. Primos hermanos. Órale. No, pues qué bien. Entonces, si la gente quiere venir a comprar aquí directamente, pues aquí sobre la carretera. Aquí lo esperamos, aquí en San Isidro. Aquí casi la mayoría pasa y ve cosas y llega. Igual, si necesitan mandar a hacer alguna pieza que de pronto no encuentran. Bueno, todos se hacen. Aquí las hacen, ¿verdad? Porque estoy viendo que, pues con los moldes, con las máquinas, con las tijeras, pues estas, y a base de martillo y golpe. Puro martillazo, dice, es todo el jalecito este. Y a mí pues se le hace fácil cualquier pieza. Sí, ahí estamos. Sí, pues ya sabe bien. Ya sabe bien. Estamos chambeando y echándole ganas, ¿por qué más hacemos? Coladeras, ni para los chicharrones también hacemos. ¿Coladeras? A ver. ¿Cuáles son esas? Esta, nada más que esa le falta su... le falta la garrodera para aquí. Ah. Agarren los chicharrones de aquí, es para que escurra la... A ver, présteme el micro, déjese, lo pongo esto un minutito. Nomás para que me muestre qué hace. Estoy viendo que aquí tiene un molde como para ese rosca. Es para rosca. ¿Este también está hecho aquí? Sí. O sea, moldes para pasteles de cualquier forma, ¿verdad? También. Que un corazoncito, que una florecita. Hasta placas para camioneta. Mire. Aquí nada más les pegan la calcomanía. Ah, sí, esta es la de Onapafa y esas cosas, ¿verdad? Sí, no, pues esa está fácil, sí. Sí, esta, Pipo, se le hace fácil este. Este es de un acero inoxidable, ¿verdad? Sí. Oiga, entonces estoy viendo que trabaja el acero galvanizado. Es que trabajamos el acero galvanizado o también a veces el tubo acero. Que el galvanizado pues también es inoxidable. Sí. Pero este como que lo estoy viendo inoxidable así como que grado alimenticio, por no, decirlo este así. No, este no es grado alimenticio. ¿No? Ese es acero, es más corrientón ese. ¿Sí? Digo, porque es importante eso. A lo mejor hay alguien que quiera algo de grado alimenticio. También lo puede hacer, el, ¿no? El que es grado alimenticio es como ese. A ese no se le, ese es el bueno. Buenas tardes. Porque el bueno no se le pega el imán. ¿No? Búsquese un imán, Pipo. Allá está aire. Hola, primo, que venía por un comalito chiquito que ya estaba apagado. ¿De dónde será? De allá del lado de San Alto. Mire. Pégalo. Y pegues la esa. A la otra, la. Órale. ¿Y qué hace con esto, hija? Comales para los tacos. Comales para los tacos. Como esos que tienen así como la sí, cazuelita. Estos. ¿Y esos deben de ser así de ese acero o? Sí. ¿O así los pide el cliente o por regla tiene que ser así? Todo lo que es para comida debe ser de acero inoxidable. ¿De ese que no se le pega el imán? A ese sí se le pega. ¿A este sí? Sí, pero da cuenta que, por decir... A este no, mire. A veces me piden... A veces me piden en lámina de acá.
Fíjese, y hasta así queda. ¿Este usted lo hizo? Sí queda hasta con más fino, mire. Es más fino el material. Sí. Queda con más presentación, ¿verdad? Eso es importante. Si hay alguien que quiera mandar a hacer uno, aquí es donde. Aquí se le hace a la medida que quiera. Lo hace a la medida que quiera, a la forma que quiera, del material que quiera. ¿Este también aquí lo hizo? Sí. ¿Este cuánto vale aquí? 450. 450 pesos. De este para freidoras. ¿Aquí qué hizo? Es la para, ollita esta, aquí nada aquí es para el aceite. Ey. Estas sí las compro muy bien hechas. Ey, sí. Pero usted hizo esta para el aceite, ¿verdad? ¿Esta pieza qué es, oiga? En este meten la barbacoa. ¿Meten qué? Barbacoa. ¿Barbacoa? Lleva su puerta. Lleva esta charolita aquí. O sea, este va así. ¿Y aquí meten la carne? Aquí meten la carne y aquí le echan carbón. ¿Sí? ¿Y este lo tiene aquí para un cliente? ¿Lo hace para vender o...? Los hace uno para venderlo. ¿Sí? ¿Y este cuánto vale? 700. Se me hace barato todo lo que hace, oiga. Pues aquí es precio de fábrica. ¿Precio de fábrica? Digo, porque... pues ya ahorita todo está bien caro, todo lo que habla uno de fierro. Y de estos discos también, para la discada. Este también. Ey. Este es para atizarle con leña, con... ¿Le puede meter leña o ponerle un quemador? Ey. Ey. Más que todavía no está terminado, todavía le falta. Todavía le falta. Oiga, estoy viendo aquí, este es un tanque de diésel de un tractor. Sí, este lo voy a reparar. ¿O le va a reparar este...? Sí, da cuenta, aquí le corto el cuadro y le soldo un... ¿Y el tanque completo en su totalidad podría hacerlo? Sí. Y así como hace la pieza del tanque, igual quizá pudiera ser una polvera, quizá pudiera ser un... Sí, hace de todo. O sea, casi cualquier pieza que le traigan aquí, usted la puede copiar. Sí, no, da cuenta que no quedan así de fábrica, pero sí quedan... ¿Quedan funcionales? Lo más parecido que se pueda. Quedan funcionales. Si quiere, si gusta, atienda al señor para que es no... Es que vienen búnjale. Ah, bueno. Bueno, entonces... Que le cueste el baño. A ver si está abierto, ¿no? ¿Qué más hace aquí, oiga? Deje ver, para no quitarle ya mucho tiempo. Pues las parrillas de gas, mire. ¿Esta sí está hecha al 100 aquí? Sí. Sí, aquí lleva el quemador, nomás que a veces los vendo aparte. Ey, la parrilla esta del gas. ¿Estas ollas las hizo aquí? Sí. Este ya es otro material, ¿verdad? Este ya es otro material. Ese es acero inoxidable, pero no es el bueno. ¿Esta para qué se usa regularmente? Para la barbacoa, tamales. ¿Esta olla cuánto vale? 600. 600 pesotes. Y está muy bonito, El acero así cromado. Y ahora que estuvieron de moda los lavamanos para con la pandemia, ¿verdad? ¿Este también lo hizo aquí al 100? Sí, también. Es que ya tenemos el otro taller. Ey. Aquí sí tiene unos puntitos de soldadura. Pues lo felicito, joven. Campanas, yo creo que... Sí. ¿Cómo? Ya es una campana para una rosticería. Ey. No, pues estas ya como si nada. ¿Todo esto lo hacía su papá desde aquellos años? Sí. ¿Sí? ¿Ya estaban estos materiales disponibles? No. ¿Como esos aceros así brillosos? No, ellos trabajan la lámina de carro. Lámina negra, ¿verdad? Sí. Porque usted, yo veo que ahorita lámina negra no usa en realidad, todo es mínimo galvanizado. Mínimo lámina galvanizada y ellos, pues, será lo único que ha cambiado, ¿no? Sí. Porque las técnicas de trabajo siguen siendo las mismas. Sí, lo demás sí es lo mismo. O sea, siguen cortando igual, siguen golpeteando igual. Sí. O sea, las uniones, pues, son a base de... ¿cómo sí, todo el engargolado es lo mismo.
Engargolado se llama eso, ¿verdad? Engargolado. Ey. No, pues esperemos que... yo sé que ya mucha gente aquí los conoce y todo eso, pero ojalá con este video más gente los conozca y venga y compre, porque la verdad se me hacen muy buenos sus precios. Primero, muy buenos sus productos. Muy bueno el servicio, que hace prácticamente cualquier pieza. Cualquier pieza que se pueda hacer de lámina, usted la hace aquí. Y el precio es muy bueno. Sí. Excelente. Usted es el encargado aquí del taller, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Jesús qué? Fernández. Jesús Fernández. ¿Su papá cómo se llama? Federico Fernández. ¿Él todavía está trabajando? No, ya no vive. Ya no vive. Hey. ¿Sus hermanos también agarraron el oficio? ¿Sí, sí tiene hermanos? Sí, somos cinco. Hey. ¿Y los cinco están dedicados a esto? Los demás hacen carrocerías, comederos. No. Oh, pero también ya es como... Sí, ustedes saben también esto. Otra vertiente de esto, de sí. Otra rama de esto mismo. Igual que mucha gente. Pues amigos, cuando gusten venir por una pieza de estas, aquí a San Isidro, Unidos Zacatecas, aquí con el joven. Muchas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias. Y lo que tenemos pendiente voy a traerle al anticipo. Sí, está bien. Ándale pues. Ahí estamos. Gracias. Gracias amigos. Nos vemos en el próximo. Qué orgullo siendo de ser Zacatecas.